Ay, no, se me olvidó. Se me olvidó poner el... El Vamos, templo de vamos. Tyr, erigido con ayuda de los gigantes. El gran Tyr viajaba por los nueve reinos Mira, mira, en mira, una mira nave la pedazo de imperial. Pues serpiente, mucha paz no muchacho. parece haber. Nos atacan Y en todas hormuñan de partes. arre. Sobre todo cosas muertas. Los muertos son cada vez más numerosos. Antaño los caminos estaban llenos de gente. Poquito menos, ¿no? Ahora todos se esconden o han huido, salvo aquellos tan salvajes como para sobrevivir en un mundo así. Tengo aquí un grano, colega. Hostia, cómo me duele. Bueno, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué me quiere A la enseñar derecha, todo aquí? al bajar las escaleras. Sí. A la derecha al bajar la escalera posible. Pues sí. Ah, ¿será que hay otras escaleras? Esta escalera también. Bajad por esas escaleras y girad a la derecha. Os esperaré aquí. Esto no me había, lo habían enseñado, que se puede correr. Es otro cristal de luz. Ah, mira, es verdad que la Esperad ahí pava mientras esta. reavivo la luz. Toma. Riosta. Ha funcionado. ¿Qué estamos haciendo? Arreglando lo que está roto. Levanta ese eje. Voy para allá. Bien. Colócalo en su sitio. Mira, 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 mira qué fuerza, coño. Ahora, De rock. vuelve a alinear la rueda. Perfecto. Mira, empuja. Empuja el puente por la vía. El puente entero se ha puesto a girar. ¿Cómo es eso mira, posible? Mira, mira, mira. Hombre, pues porque pues tu padre sí que tiene es una fuerte. fuerza, que vamos. Sigue empujando hasta que el puente llegue a su posición inicial. ¿Cansado? No. Estoy bien. Siempre ha sido muy fuerte. Sobre los muertos, sabemos que los llaman infernales. ¿Pero qué son? Pobres almas sin descanso a las que se les ha negado el juicio y la paz. ¿Y puede la magia venir despertar a los muertos? Antaño sí. Pero esto no es un hechizo. Esta plaga de muertos es un síntoma de un mundo desequilibrado. Alguien o algo ha estado jugando. Tengo que poner con también la. Eso. Perfecto. Arriba otra vez. Ya estamos listos. ¿Cómo se llama esto? Solamente lo quiero meter en la cesta esta. Coño, no puedo ponerlo. ¿Cómo se pone esto? No lo quiero. Ah, la lista de deseos. Eso. Vale, ya está. Para que no se me olvide. Me ha dicho que suba, ¿no? Ya voy, ya voy. Mira cómo corro. Impresionante. ¿Has hecho daño en la espalda? No. No, no me he hecho daño. Por esas puertas. ¿El templo de Tyr es obra de los gigantes o de los elfos? Todas las razas ayudaron a construirlo. Fue el último acto de cooperación entre reinos antes de que la paz desapareciese para siempre. Ya, no sé, hemos movido el puente y no sé a dónde hemos ido. Uy. ¿Alguien era donde tenía la tienda el enano? Sí. Venga, dale. Liosa. La cuerda de tu arco. Toma ya. Se ha quedado sin poder. Solo le quedaba un poco de magia y ya la hemos agotado. ¿Y ahora qué?
¡Oh! Dame tu arco. Cuando os hagáis con la luz de Alfheim, imbuid la cuerda de vuestro arco con su poder, recordadlo. ¡Hola, hermano! Venga, hasta luego, ¿eh? ¿Es que no vas a venir con nosotros? Lo intentaré, pero se tomaron medidas para retenerme en Midgard. ¿Por qué? No les caigo bien a los dioses. ¡Como yo! ¿Ya está? ¡Qué oscuro! Este templo lleva dormido y bajo el agua casi 150 inviernos. Solo necesita la luz del Bifrost para despertar. Sala de viaje. El Bifrost. Aquí hay un montón de movidas. Mira. Esas raíces no se parecen a tu magia. No lo son. Forman parte del gran árbol del mundo y hacen posible el viaje entre los reinos. ¿Pero qué movida es esta? ¿Cómo funciona? Necesitaréis esto, un Bifrost, para viajar entre los reinos. ¿Pero qué puede reinos? Capturar, contener y transferir la luz de Alfheim. Coloca el Bifrost aquí. Ponlo, a ver. ¡Pum! Un poquito más de delicadeza no vendría mal. ¿Ahora qué? Dale un momento. El templo necesita tiempo para despertar de su largo sueño. Es desde esta sala, y solo desde ella, desde donde podréis cruzar a otros reinos. Mira, ¿esto es donde estamos ahora? Vosotros representa el templo en el que estamos, así como las torres de los reinos que rodean el lago de los nueve afuera. Todos los reinos existen en el mismo espacio físico, reflejos unos de otros. Estas puertas, las torres del exterior y los nueve reinos están entrelazados y coexisten en las ramas del árbol del mundo, separados solo por la luz del Bifrost de Alfheim. Este lugar concentra y controla esa luz. ¿Y esto es el árbol del mundo? Solo una representación artística. No, Yggdrasil es mucho, mucho más que esto. El árbol de la vida está ligado al destino del mundo, como nosotros estamos ligados a él. El árbol nutre los suelos. El rocío de sus hojas alimenta los ríos y valles. La propia existencia del árbol sostiene toda la creación entre sus ramas. Su energía vital está entrelazada con el tapiz de la vida. Nacimiento, crecimiento, muerte y renacimiento. Cada hebra trasciende el espacio y el tiempo. Todo vuelve al árbol. Mira. Así es como funciona. Pero me imagino que queríais una respuesta más práctica. Sí. Muy bien. El puente que empujaste. Odín ha impedido el acceso a este reino. No funcionará la runa de viaje. Ahora gira la rueda hacia nuestro destino actual. Alfheim. Espera. ¿Esto mueve el puente de fuera? Sí. La rueda hace girar el puente y este se alinea con las torres de los reinos que hay afuera, en el lago. Un momento. En este no hay torre. Y por eso viajar a Jotunheim es imposible. Sin una torre a la que enganchar el puente, no se puede iniciar la secuencia. Todos los reinos tienen una runa de viaje que desbloquea el puente correspondiente. Os doy la de Alfheim. Ahora podéis ir a vuestro destino. ¡Ajá, amigo! Estamos listos. No olvidéis el Bifrost. Será mejor que no lo perdáis. No lo perdemos. Entre reinos se alineará y el reino entre los reinos se abrirá. Mira qué pasada, tronco. ¿Ves ese cristal gigante? Sí, lo veo. Cada reino tiene uno que concentra y amplifica el poder del Bifrost para abrir un puente hacia ese reino. Por eso el viaje entre los reinos solo es posible en esta sala. Vale. ¿Qué pasa con la torre que falta en el lago? La torre de Jotunheim desapareció de todos los reinos hace más de 100 años, cuando los gigantes se fueron de Midgard. Sigue siendo un misterio dónde está o cómo la movieron. Claro, o sea, cada cristalito es un reino. No ha funcionado. Seguimos aquí. Seguidme. El Bifrost está oscuro.
Este viaje ha sido su último uso. No hay vuelta atrás hasta que se reavive con la luz de Alfheim. Estamos atrapados. ¡Hija de puta! Que con vuestra pericia podréis volver sin problemas a Midgard. ¿Y podremos expulsar al aliento negro? Con la luz capturada de Alfheim, sin duda. Claro, estamos en el mismo sitio, pero en otro mundo. Es lo que yo he entendido que me ha explicado la pava esta, ¿no? A ver qué hay por aquí fuera. Bienvenidos a Alfheim, caballeros. ¿Creéis que podéis ver? Hola. La luz. Mira. Algo va mal. ¿Cómo que algo va mal? ¿Veis esa luz en el horizonte? Sí, claro que en la veo. El corazón de un templo circular. Claro. Allí está lo que necesitamos. No, maldita sea. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ay! Para restaurar la magia del Bifrost debéis entrar en la luz, pero procurad no quedaros atrapados. Hasta luego. ¡No! ¿Qué acaba de pasar? No está muerta, ¿verdad? Espero que no, porque me caía bien. No. Vamos. Claro, hemos venido a por la luz porque la necesitamos. Punto número uno para volver y punto número dos para dispersar la oscuridad aquella. Vale. ¿Qué es eso? ¡Dame dinerito! ¿Qué pasa, hijo? Creo que lo has matado. Bueno, pues lo veas. Si no, no podemos pasar. Wow, ¿qué es eso? ¿Qué? No es asunto nuestro. Céntrate. Mira, aquí hay un empalado. Dios. Mira ahí. Niño, traduce. ¿Qué dice? Algo sobre una guerra eterna por la luz. No lo entiendo. ¿Nunca se les ocurrió que podían compartirla? La codicia suele ser la causa de las guerras. Eso es lo que se estaban pegando. A los elfos de la luz. Toma. Es el fin de una guerra. Y ellos han perdido. Nos atacan. O sea, son iguales, pero unos son oscuros y otros son... Vendrán más. ¿De dónde sale esto? Pues no lo sé, hijo. Tengo las mismas respuestas que tú. ¿Esto qué? ¿Cómo se han quitado lo de nadar, sabes? En plan de, como no sabes lo que hay debajo, no puedes nadar, ¿eh? Un momento. ¿Es ese Sindri? ¿Caza que el enano? Pistas alrededor, ¿cómo? Niño, ¿qué? ¿Disparas bien o qué? Ah, claro, desde aquí. Está suelta.
dame un segundito. ¿No hay nada escondido por aquí? Qué raro, ¿no? Esto hay que empujarlo ahí al agua. Vamos. ¿Qué has dicho? No he dicho que nada. No estoy hablando contigo. Este niño está escuchando cosas, ¿eh? Vale. Este niño está escuchando cosas. Pero un momento, un momento. No, 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 no. ¡No! ¿Te habló tu madre de este reino? No demasiado. Solo me dijo que como los elfos siempre luchan por la luz, se quedan aislados. ¿Tú qué haces aquí? ¿No podemos hablar con él? ¿Eso? ¿Qué haces aquí, enano? Nos dijeron que nuestro camino era el único entre los reinos. Quizás sea vuestra única forma de viajar, pero los enanos somos una caja de sorpresas. Esa no es una respuesta. Ah, no pierdas nunca esa capacidad de asombro. Hay muy pocos misterios una vez que has amasado un caudal de conocimiento arcano como el mío. Encontrar recursos exóticos en los reinos, usarlos en creaciones que desafían la imaginación. Seguro que a un lego todo le parece magia. Ah, vale. Es magia. ¿Ya estás contento? Tened cuidado por donde vais. Desde que se fue todo el mundo. Es que entonces, es que no lo entiendo, tío. O sea, es en plan, solamente podéis viajar de esta manera. Y aparece el enano, no, hombre, con magia se puede. Entonces, ¿qué mierda hacemos aquí? ¿Sabes? Ya sé que no es asunto mío, pero yo que tú me borraría el símbolo que llevas en el cuello. Nos dijeron que nos protegería. ¿Fue una mentira? No, es un buen sello de protección. Pero ese pigmento no se puede convertir en pintura sin mezclarlo con orina de jabalí. Y realmente... ¡Qué asco! ¿Es eso mejor que la muerte? ¿Solo un poquito? Vale. Es tu cuello. Sindri, ¿has sido siempre tan... ¿Limpio? Ya me gustaría. No, yo era tan poco higiénico como cualquier otro enano hasta el día en que una bruja Vanir me enderezó. Con su magia, descubrió que hay cientos de miles de pequeños bichos sobre todo lo que nos rodea. Tan pequeños que ni se ven. No. Es verdad. Y si se te meten dentro, te ponen enfermo. Virus. Pero la bruja me dijo que hay una madera, la de roble, que es una barrera natural e impide que se propaguen los bichos. Y ahora hago todos los mangos de roble, ¿ves? Pienso en esas cosas. Bien, al trabajo. Pues vale. ¿Cómo es que Brock es azul y tú no? Chico. Ah, no pasa nada. De hecho, es una buena pregunta. Verás, mi hermano no es tan cuidadoso como yo. Y prefiere trabajar los metales con... las manos desnudas. Sin guantes. Dice que solo así puede escuchar lo que quieren ser. Si tocas la suficiente plata pura, tu piel cambia irremediablemente. Es decir, para siempre. Yo no le comentaría nada. Ya sabes lo susceptible que es. Creo que eso lo explica. Sindri, ¿por qué no haces las paces con tu hermano de una vez? ¿Yo? ¿Hacer las paces con él? Porque es un carapuerco obstinado, incapaz de cambiar. Porque dice cosas horribles sobre mí, solo porque está inseguro de su propio trabajo, que, déjame que te diga, es mediocre. Porque me culpa a mí... por cosas que no son... Para ser enano tampoco es tan bajito, ¿eh? ¿Cómo qué? ¿Me perdonáis un momento? Me gustaría recomponerme. Bueno, pues nada, ya hemos terminado de hablar contigo, hijo. Espérate, a ver. Wow, 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 wow. Otro fragmento de la clave. Veré si puedo encajarlas. Nos queda una. ¿Por aquí es por donde hemos entrado? Sí. Y no habíamos visto eso. Vale. Y por aquí nada. Y hemos dicho, venga, por aquí y tal. Vale. Venga. Intentar investigar todo lo posible. Mira, ahí está luz.
Cógela. Que esto es luz mágica de esa, de Alfheim. Toma. Rocío de reutilización de Yggdrasil. Épico. Bebida procedente del rocío del árbol del mundo que otorga beneficios duraderos. El tiempo de reutilización aumenta en 2 de forma permanente. Ah, mira qué bien. Espérate, porque por aquí hay cosas. No he dicho nada. Qué raro. Había jurado que habías. ¿Qué te pasa? Chico. Ay, Dios. Voces. ¿Tú no las oyes? No. No oigo nada. Ya se están yendo. Había gritos. Muchas voces enfadadas. ¿De verdad que no las oyes? ¿Qué no, coño? No. Era algo maligno. Pues espérate, ya vamos a ver. A ver si puedo. ¿No hay nada por aquí? ¿No? Pues entonces tenemos que seguir por el caminito. Este tiene el sentido arácnido. Mira, mira, mira. Dos espíritus blancos. ¿Y si intentamos hablar con ellos? No. Quizá necesiten ayuda. No nos entorpecen. Así que no son asunto nuestro. Pero no quizá... son asunto nuestro. De verdad, Kratos, qué poco. Qué poco aventurero. ¿No podemos ir por ahí? ¡Hala, hala, hala! ¡Mira qué guapo! ¡Mira eso! ¡Mira! ¡El templo! A ver, que hay aquí un... un puertito. ¡Mira! También hay cuencos de arena en Alfheim. O dale. ¿Qué dice? Sin mí o en mi interior, muerte segura. Si estoy en ti, soy la vida pura. Pero no veo ninguna runa por aquí. Hay que buscar. Volvamos a la barca. Hay que buscar las runas. A mí es que el rollo este de ir en barquita no me gusta, porque no sabes lo que hay debajo. ¡Eh! Qué pena que los elfos no puedan entenderse. Alfheim es un lugar precioso, pero la guerra lo afea. Ves con ojos de niño. Costa de los elfos de la luz. Las historias son solo para la barca. ¡Allá vamos! ¡Luz por arriba! ¡Nuevo enemigo! ¿Y las luces estas? ¡Mierda! Niño, dispara aquí a... nada, no. Escucho un Odín. Mira, un bicho malo, ¿eh? Pero si esto lo estoy bloqueando. Enemigo.
Dale, niño, dale. Eso podría ser valioso. Botín de guerra. Otro chisme de esto. ¿Dónde está el otro? No sé esta mierda porque no... Cerrada mágicamente. Sí. Todavía no sabemos cómo se abre. Vale. Hombre, ¿te crees tú que yo ya controlo? ¿Qué? Vale, tenemos este. ¿Y este qué es? Ah, pues mira. Este hielo, pero este tiene daño. Venga, vale. ¡No! No había nada más por allí, ¿verdad? Espero. Espero que no. ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Qué quieres decir con que veo con los ojos de un niño? En la guerra, un soldado solo ve belleza en la sangre del enemigo. El resto de él está perdido. A veces para no volver. Tú... Espérate. Conoces la guerra, ¿verdad? Hay que subir otra vez. Motivos por supervivencia o por sacar algo de ellas. Hay que subir otra vez. Deja eso a un lado. Tenemos que seguir a pie. Porque desde aquí tengo que tirar aquello. Que no sé exactamente qué es lo que es. Pero lo he tirado. No me ha salido nada de que sea un desafío ni nada, ¿no? Ay, ya he visto el... Está allí el pájaro. ¿Qué has pillado, niño? ¡Oro! No, que va. ¿Qué nos ibas a contarme acerca de la guerra? Los mejores soldados suelen ganar las batallas, pero las guerras las ganan aquellos dispuestos a sacrificarlo todo con el fin de garantizar la victoria. No sé si por ahí habrá algo. La puerta azul tiene que ser la entrada. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Con cuidado. ¿Qué hacen? Uf, no sé, pero no te acerques. ¡Sogue! Venga, toma por culo. Han cubierto el cristal con esa cosa. ¿Para qué? Evitar que vengan refuerzos. ¡Gana!
Este ataque me gusta más que el otro. Espérate. Hijo de puta. Bien hecho. Muy bien, hijo. Ole. Es que corre muy rápido. Vamos a ver, ¿por dónde bajamos? Quizá podamos arreglar el puente desde ahí. ¿Desde dónde? Ah, mira. ¡Hola, PJ! ¡Cuánto tiempo bonito! Ah, desde aquí. Claro, que soy subnormal. ¡Ja, ja! Vale. Pues viene aquí. Echándome una partidilla en lo que entro a trabajar. Otra vez. ¡Hola, perros! Ahí está el otro. Ven. Que no queréis pegarse conmigo, ¿eh? Niño, dispara. Ahí está. Pajarillo este. Toma, toda la cabeza. Vale. ¿Por qué nos tienen manía? Ay, quería coger la mierda esa, tío. A ver, si las combinamos así, parecen como una runa. Sí. Pero no tiene sentido. Venga, volvamos. Venga, venga. Mira, ahí tienes tu runa. Al interior del templo. Pues si es como una runa, pues es una runa, chico. ¿Qué no lo entiendes? Sindri dijo que madre era una guerrera. ¿También tuvo que luchar? Algo supongo. Sí. Su familia fue asesinada por enemigos. ¿Ah? Y solo ella logró sobrevivir. Qué fuerte. Continuaremos en otro momento. Los pilares y el anillo forman una runa élfica. ¡No me joda! ¡Anda! Pues venga, dale. ¿Qué dice? Sin mí o en mi interior, muerte segura. Si conmigo, ti, vida pura. Soy la vida pura. Venga. Sí. Pues dale. Es el agua, claro. Ah, que era un acertijo. Anda. Chico. Las voces. Otra vez las voces. Pero eran distintas. No sonaban tan enfadadas. Pedían ayuda. Este niño tiene poderes. Por la luz. Me da igual quiénes sean o lo que quieran. A ti siempre te da igual todo. ¿Tienes algo que decir? No. Toma. Toma ya. Mira qué pedazo puente se va a montar aquí. Mira lo que hay aquí. Mira. ¿Qué es eso? Padre. Sí. Las voces, era difícil entenderlas, pero estoy completamente seguro de que una de ellas era la de madre. Eso es imposible. ¿Escucha a los muertos? Atreus, basta.
foso del templo circular. El niño escucha a los muertos. Mira esos cuernos. Detrás de mí. Este boss. Esto pinta mal. Y yo sin vida. ¿No hay vida por aquí? ¡Muere, perro! Toma. Vamos a ver, que aquí hay cosas. No te acerques a las jaulas. Hay bichos. Espérate, espérate. ¿No hay nada para curarme, tío? Venga. Vale, solo puedo mover la otra. Atento. Espero que sirva de algo. Espérate, porque aquí rompemos esto. Uy. Ah, uy. Uy, espérate. Ja. Mira, mira, mira. Yo se lo dejé clavado. Y ahora vengo aquí y le digo, ven para acá. Toma. Soy ya una experta. Ataque rúnico pesado. Toma. No, pero me gusta más este. Este me gusta más. Uno de hielo. Ah, mira, y sí. Y este lo puedo. Lo puedo mejorar, ¿eh? ¿Y el mapa que hay? Marcadores de mapa. ¿Esto qué? Cámara oculta de Odín. Nos estamos dejando un montón de cosas, tío. Ah, vale. Esto es Midgard y esto es Alfheim. La tienda del pavo este. No me ha quedado muy claro. Se tiene que poder entrar. ¿Por dónde? No lo sé. Estoy listo. Pero se tiene que poder entrar, ¿eh? Mira. Coño. Pero no sé cómo, ¿eh? Porque para allá no es.
momento no puedo, no sé. No sé si más adelante se puede o qué. Vamos para allá. La segunda, porque no me deja. Dale, niño, dale. Hay runas, ¿eh? Hay runas. Veo una. Veo una. Nada más. ¿Qué pasa si uso esto? ¿Crees que ese pasillo conducirá al templo? Lo averiguaremos. Creo que lo que nos hace falta es... Mira, N. Y he visto la otra. Vale. CRN. Y la R está allí. CRN. Vale, ya está. Ya está, ya está. Espérate. ¿Cómo mierdas hace esto, tío? Niño, ¿no me puedes ayudar? Aquí están las dos visibles, ¿no? Niño, no tienes puntería, ¿eh? Pues no, no vale. Vale.
Adiós, niño. El niño se ha quedado ahí atrapado, ¿eh? Lo que me ha costado este cofre. Muy bien. ¿Y cómo subo ahí? ¿Cómo subo ahí? ¿Cómo subo ahí, tío? Ah, vale, ya está. Ya está. Joder. Me quita 11 de fuerza, pero me da 2, 9 de rúnico y 7 de defensa, ¿eh? Pero nosotros tenemos poder rúnico, pregunto, porque si no, no nos vale de nada. Ahora mismo tenemos este, el promesa de la muerte. Vale, si yo me pongo esto... Esto no tiene, esta no tiene runa, vale, pero se la puedo poner a esta. Símbolo de la verdad. Y luego aquí. Esta. Y aquí no tengo. Tío, me está rayando la vida, ¿eh? Niño. Antes no tenías razón. Conozco la voz de madre mejor que nadie. Era ella. Está muerta, chico. Se acabó la discusión. Vale. Vale, no se puede. Sí se puede, pero... Un segundo, que voy a investigar primero. Pero ¿cómo mierda entramos, tío? Porque hay cosas, tienen cosas. Vale, sí, eso es para... Porque ahora eso está cerrado, ¿no? Vale. Lo estaba viendo.
ni se me gasta. ¿Dónde está mi hijo? Vamos, niño, pelea. Mátalo, mátalo. Huye, huye, cobarde. Por favor. Gracias. No se puede pasar. Mira, niño. Nada, ¿no? Que la cuerda de la bruja ya no funciona. Ya. Me he dado cuenta. ¿Y esto qué? Aquí tampoco se puede pasar. Y esto tiene que tener algo por algo. Míralo, ahí. Pero es en algún lado, o sea. ¿Son varios o qué? ¿Por qué? No sé. ¿Estará bien la bruja? No me gustaría que muriese por ayudarnos. Sabía lo que se hacía. Vale. Está bloqueado. Me está rayando, tío. Mira, mira, aquí hay más. Aquí hay más movidas de estas. Si eliminamos lo suficiente, el puente de arriba reaparecerá. Vale. Espera, resistencia. Vale. ¿Pero por qué ahora sí funciona? No entiendo nada, tío. No entiendo nada. No entiendo nada, niño. Quita, coño. Empalado. Niño, dispara. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Contra él.
entiendo. A ver, que tengo que coger cosas del bicho. No me metes, ya para esta va. ¿Qué tal? Buen principio. Encantamiento. Ataque rúnico, rúnico. Tempestad. Me quedo con el que tenemos. Vale. Lo estás congelando primero. ¡Bien! ¡Oh! Perfecto. Ahí está el puente. Vuelve principal. El puente. A ver cómo subimos. Eso digo yo. A ver cómo subimos, mi niño. Aquí no se nos olvida nada. No parece, ¿no? Bueno, mira, si se nos olvida, pues ¿qué vamos a hacer? La luz hace más cosas aparte de puentes. A lo mejor podemos subir con esto. Ah, mira, claro. Y hay un cofre. Pero no sé cómo romper las jaulas. La puerta azul, lo conseguimos. ¡Ole, ole! Venga, niño. Ahora sí, vamos. ¿Sabes? Se me hace rarísimo andar sobre luz sólida. ¿Verdad? Pero lo que hay. La puerta no tiene juntas. ¿Qué? Tenemos un problema. What a problem. Estas puertas no se abren. ¿Cómo que no? No lo entiendo. ¿Y para qué está la puerta? ¡Hola! Ven, habrá otra forma de entrar. Vamos a ver. El enano. ¿Otra vez? Por aquí. A ver tú. ¡Hola! ¿Mataste a un antiguo? Sí. Sí. ¿Y fue difícil? Sí. ¿Eso es todo lo que vas a darme? Sí. A ver qué por aquí. Estamos dentro. ¡Ay! Claro. Que nada más que hay bichos malos.
¿Dónde está? Hombre, por favor. Hasta nunca. Hasta nunca, Mariloli. Vale, espérate. ¿Por qué? Esto hay que romperlo así. Bien. Muy bien. Y... mira. No veo yo más mierdas de esas. Escucho cosa. Escucho bichos. Cuidado, padre. Niño, dispara, dispara. Ping, ping, ping. Ah, está más por el culo, mira. Ahí hay algo, léelo. ¿Qué dice? ¿Que lo leas? O de la oscuridad, mantened a salvo la luz. No hicieron muy buen trabajo, ¿no? Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está para liberar este cofre? ¿Dónde estaba liberar ese cofre, tío? Pues no lo sé. Espérate, espérate, niño. ¿Qué pasa aquí? Pero... no entiendo. Vale, ahora puede que se haya liberado el cofre. Sí, vale. Déjame ver una cosa. No. ¡Uy! Pero me da más 8, ¿eh? Más 12 y más 5 de defensa. Y me quita 8 de fuerza. Y me quita 4 de suerte. De momento me voy a quedar con lo que tengo. Hombre, fuerza me viene muy bien. Ah, cómo salta el niño, ¿eh? Uy, 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 cuidado, ¿eh? Ahí está. ¿Pero aquí qué idioma habláis?
cubierto con esa cosa. ¿Por qué lo harían? Se lo van a cargar. Señor de luz, no vaya a la muerte. Yo puedo ayudarlo y salvarlo. Mira, pero... otro elfo de la luz. ¿Qué hace? Oh, no. Se está sacrificando. ¿Por qué lo matan? Si no ha hecho nada. No hagas suposiciones. Esto es el fin de una guerra. No conoces los antecedentes. Pero es que ni se ha defendido. Era su elección. No es cosa nuestra. ¿Qué pasa? ¿Dejar la mierda esta atrás? No tengo vida, ¿eh? Necesito vida, ¿eh? La luz está cerca. A ver cómo entramos. ¿Solo me he podido recuperar de eso? Madre mía. Madre mía. Ole. Ha funcionado. Mira, más puentes de luz. Sígueme. Follow me. Follow me. Algo más fácil de lo que pensé. ¡Atento! Que sí, hijo, que sí. Padre, estás medio muerto. Puf, ya lo sé. Yo te cubro. Cúbreme, pero bien. Que no me dan nada de vida, tío. No me dan nada de vida. Pum.
restaurando los caminos. Sí, ya. Hasta ahí bien, pero... pero estoy patuti de vida, ¿eh? Mira, 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 mira. Dame que lo necesito. Ahí veo otro. Ah, no. Me lo he inventado. Espérate, porque... aquí hay mucha cosa que romper que no puedo. Aquí hay mucha cosa que romper que no puedo. Aquí hay mucha cosa que romper que no puedo. ¿Cómo lo hacemos? Niño, ¿tú puedes romper cosas? Padre, aquí. Ay, hola, Groggy, hijo, pues... aquí estoy. Aquí estoy. Uy. Vale, parece que así funciona. Y de aquí a aquí, ¿no? ¿O qué? Hombre. Venga, niño, tira para adentro. Me parece que no deberíamos estar aquí. Silencio. ¿Has oído eso? Mucho ojo y pégate a mí. Hombre, es que lo saqué rápido porque yo ya soy una experta. A mí ya no me laman con queso. La bruja nos mandó ir a la luz. ¿Ah, sí? Cuando desapareció de este reino. Ah, ¿y no me enteré? No. Te preocupaba más ella que nuestro objetivo. ¿Y eso es malo? ¡Padre! ¡Dale, dale! ¡Mátalo, mátalo! Lo tengo. El cuchillo, chico. Eso es. Muy bien. Muy bien, Atreu. Ha faltado poco. No te alejes de mí, chico. Y que lo digas. Ni te alejes ni hables, ¿sabes? ¡Buah! ¡Qué pegajoso! ¡Inanuna! ¡Hay otro!
No pasa nada, no pasa nada. Lo matamos. Ahí va, ahí va, ahí va. Pero no tan bruto, joder. De verdad es que este hombre... Cállate. Estamos cerca del objetivo, pero hay que tener cuidado, ¿vale? Sí. Las moscas estas, tío. Pesadilla, ¿eh? Son muchas. Cuando venga, Grog, y descansa. Tendremos que movernos rápido. Vale. ¡Salta, chico! Vale. ¡Sarta, hijo, sarta! ¡Cuidado! Uy, 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 uy. Aquí vienen. Quédate atrás y protege el flanco. Sí, señor. Señor, sí, señor. No te lo mates. Hay demasiados. Sigue disparando. Despejaré el camino. Venga, niño, dispara, coño. Que esto es fácil, tío. Y no soy capaz. Toma por culo. Sí, pero aquí había otro. Aquí había otro. Aquí, 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 aquí. Dispara. Sí, toma ya. Vamos. Está por todas partes. Ya, hijo, ya sé que está por todas partes, ¿no lo ves? Si puedo cargar el... No quedan más, rápido. ¿Que no quedan más? Niño, dispara.
chico. Anda que no está aburrido. Chico, ¿estás herido? Estoy bien. La luz, la luz. Oh, es precioso. No me diga. Mira cómo brilla todo. Ole, ole. La luz está haciendo reaparecer el templo. Toma ya. Mira. Todo. Espera. Está cantando. Este niño oye cosa, oigo... ¿eh? La oigo. Te dije que la oía. ¿Crees que está ahí dentro? ¡Mamá! Toma. ¿Cómo me duele? Ha sido como si me ardiera la mano. Es luz pura, ¿qué te crees? Quédate aquí. Pero quédate. Se va a meter en la... ¡Se va a meter en la luz! Toma. Úsala como último recurso. Toma. Si pesa más el hacha que el niño. Me la guardes. No te la doy. Aún así... Venga, métete del tirón, hombre. ¿Qué es esto? Uy, que se me van los polvos flu. Niño, que se te escapan lo. Tienes que volver. Me has dejado solo. Atreus. Solo con él. Eso es lo que piensa el niño. Siempre se marcha. Nunca está aquí. No me quiere. Pues no. Y nunca me querrá. Pues no. ¿Qué quieres que te diga? Eres un niño no deseado. No le conozco. Y él no me conoce a mí. Y no quiere hacerlo. Soy fuerte. Soy listo. No soy como él cree. Esa es la verdad. No me habla. No me enseña nada. Debería haber sido él. ¿Me oyes? Él y no tú. Posiblemente. Bueno, no lo digo en serio. Sabes que le quiero. Pero ojalá fuera mejor. Sé que puede serlo. ¿Tú qué te crees? ¿Que me vas a reblandecer con lo que estás diciendo, niño de los cojones? ¡No! Si lo intenta, yo también lo haré. Pero si no... Ay, es que hemos pesado, chico. Sé que estás ahí en alguna parte. Qué pesado el niño. Pues no, no te quiero, hijo. No te quiero. Te jode. Eres un lastre. Eres un por culo. ¿Qué pasa? Que ahora este va a ver a la Fey y le va a decir, tú tienes que querer a tu hijo. Espera. Vuelve. ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Te he salvado. Estabas atrapado. He esperado y esperado, pero no salías. Así que te he sacado. Chico, solo han sido unos... ¡Dios! Instantes. ¡No! Llevabas ya muchísimo... tiempo ahí. No sabía qué hacer. Me dejaste aquí. ¡Otra vez! No te importo. Ya está mal otra vez. Ya tiene COVID. Imposible. Hay que irse antes de que vuelvan. Ojalá tengas lo que querías.
Sí. Mira, es la salida. Pero sí. No hay luz para hacer un puente. Estamos atrapados. Y la cuerda de la bruja es inútil. Chico, el arco. Sujétalo. Has conseguido flechas de luz. Dispáralas a los cristales de luz para infundirles la luz de Alfheim. Estupendo. A mi señal, dispara la flecha contra la piedra. Ha funcionado. Ahora anda. Podemos volver. Venga. Madre mía, cha. Mira todos los que se ha cargado el niño, ¿eh? Ay, pero estoy un poco cansada ya, ¿eh? Que llevo una hora y media y a mí este juego me satura de niño. La escalera está bloqueada. ¿Qué escalera? ¿Qué dice? Hay un cristal de luz ahí delante. Quizá nos ayude a salir de esta estupidez de sitio. ¿Dónde hay un cristal de luz? Espérate. Mire, si lo ponemos aquí, ¿qué pasa? Sí, no, ponlo ahí. Lo podemos poner en varios sitios, pero... Vale. Ese no nos valía, creo. De esta forma voy a guardar ya aquí, ¿eh? ¿Eso es para este cofre? Vale. Encantamiento, muy bien. Vale. Venga, niño, dispara. Niño. No, tío. No sé exactamente dónde tenemos que ir. ¿Tú dónde quieres ir, niño? Uy. ¿Por aquí? Pero hemos vuelto aquí. Hay que quitar aquello. No puede atravesar todo ese pringue. Ya. ¿Y qué quieres que haga?
La flecha no puede atravesar todo ese pringue, dice. Y por ahí tampoco. Ah, bueno, espérate, espérate. Claro. Claro, claro. Mira, mira, mira. Ah, pero yo tampoco puedo. Lo tiene que ser por aquí. Mira, ahí hay otro. ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, ¿y qué? ¿Y qué pasa? No entiendo. Ah. Ya, pero es que no había visto dónde era. Vale, ya está. ¿Soy gilipollas? Soy gilipollas. Venga. Vente, niño, ven. Ahora sí. Pero bueno. Bueno, señor, a ver si usted se cae o se muere o... Vale. Vale. Vámonos, niño. ¡Uy! ¡Cofre! ¡Joder! ¡Muérase! ¿Y este rojo? Dale, niño, dale, dale. ¡Ay! ¡No! ¡Se cayó! Ah, no puedo coger, menos mal. Vale. Uy, perdón. Que no sabía yo por dónde se abría. ¿Esto qué es? Pon. Ahora mismo tenemos esta. Sí. No. Golpe de Utrag tenemos. ¿Qué es este? ¿Y esto? Porque hay una E ahí. Bah. A chuparla. A mí yo esas cosas me aturden. ¿Cómo?
toma por culo. El cristal, mira, de hecho, dámelo. ¿Dónde llevas eso? Aquí. Venga, dale. Chico, traduce. Por aquí. ¿Qué? ¿No traduce? Mira, la puerta azul que no es una puerta. Y un cuenco de arena. Pero, ¿cómo voy a alcanzarlo? Y unas runas, ¿eh? No, pero estas son de... Espérate. Vamos a ver. Lo primero... Ahí va. Lo primero, no caerme. Espérate. Lo primero, vamos a romper al bicho ese. Ah, pues no. ¿Podemos irnos ya? No. Espérate. Voy a coger esto. Y me lo llevo. Me lo llevo. ¿Vas a llevarlo a todas partes? A lo mejor. Gracias a que voy a moverlo, vamos a salir de aquí. Venga, niño. Dale. Estupendo. CR. C. R y la N. Estará por aquí. Vale. C. R. No le he dado tiempo que no. Vale. C. R. Yo no le doy lo suficientemente rápido. Ah, es que soy gilipollas. C. Cuando quieras. R. Te la pediré. ¿Y la N? Hijo de puta, no puedo desde aquí. C. R. Vale. Y ya está, hasta aquí. Has conseguido tres cuernos de hidromiel sangrienta, ira máxima aumentada. ¡Ole! ¡Mira! ¡Toma! ¡Tepe! Vale. Y... sí. Claro, pero tendría que estar yo... Ah, desde ahí sí puedo, claro. Desde aquí sí puedo. Mira. Y ya me traigo esto. Parece el señor que lleva la botella de agua.
¿Dónde se la dejo? ¿Aquí? Toma, toma. Ya puedes alcanzar el cuenco. Ajá. Sí. El niño, vamos, se nota que es hijo de Kratos porque es que es más borde. Venga, dale. Cuando quieras. Dale. ¿Qué significa? Semilla. Recuerda la forma. Ya lo sé. Semilla. El hijo es muy majo. ¿Qué dice? Venga. ¿Qué dice? Más borde. Hombre más grande sería nada. Es un lastre. Es un pesado. Es un sabiondo. Y encima borde como el padre. Ya no sé. Así que sí es una puerta. Mírala la puerta. Ahora la puerta hace clink. Yeah. De nada por liberaros. Sí, he conseguido el cofre. Pues nada. No sé si por liberar o por abrirle el templo. No sé lo que he hecho en realidad. Genial. El de los cuernos ha vuelto. Oh, qué pesado. ¿Qué querrá ahora? Me cae fatal. Volverá. Volverá. Seguro que volverá. Venga. ¿Tenemos que volver por aquí? ¿Se te ocurre otra manera? No. Entonces. Usa el elevador del cuenco de arena. Y ya está. Oye, mira. Venga. Ahora están todas las puertas de estas de mierda abiertas. Que es lo que yo quería. Ah, no, esta está cerrada, por ejemplo. Pero sí, sí, las que yo quería abiertas están abiertas. Que era donde había chismitos de esto. Y yo diciendo, es que no sé cómo entrar. No hay forma de subir desde aquí. Lo sé. Es que quiero ver si me he dejado algo. Que yo creo que no. Pero bueno. Ay, es que no puedo parar de jugar, pero me tengo que ir. Voy a guardar aquí, ¿vale? ¿Cómo se guarda? Aquí. Guardar. Alfheim. Pues nada. ¡Ay! Mario, Groggy, PJ. Nos vemos. Con suerte esta tarde, ¿vale? Adiós. Hasta las 8. ¡Adiós!